Efectivamente, 60 gramos, un poquito, por como podéis ver, el oleaje no es tan alto, pero sí hay corriente. Tarde muy chunga, ni un pez, ni una picada, cero. Parecía el día mejor de mi vida y resulta ser una mierda que te gamba, como dicen en Canarias. Pero bueno, hay que insistir, ya está acabando el sol, tengo todavía una horita y media de juego. Vamos a probar con un dual sinking, dejarlo profundizar un poquito. Che strike! Cogno! Puta madre! Se la parió! Puta madre che la parió!
Era un'ancova fico, Caio. Era un'ancova fico. Cago la puta madre puta. Todo por andar con carreta abierto. Ahora, ¿quién lo trinca? Me cago en la puta. La puta madre que la parió. Media marea, en bajada, era o una anjova o un medregal, sí. Y por cómo sacaba hilo, me olía más anjova. Pero bueno, así es la pesca. Ya estamos entrando en actividad y hay que insistir un poco. Maldita. A veces ganan ellos, es así. Todo por no clavar bien. Puta madre que la parió. Era el pez del día. Maldita sea. Vamos a probar aquí en agua baja. A ver si hay anjova. Primera picada de la tarde. Y voy y la pierdo como un tolete. Voy a cambiar al equipo de short, a ver si le entra mejor.
È una negrita, sono medregali, Lo tengo qui debajo. Ahora sale, Un pequeño, eccola. Eccolo. Oh, non parece tan chico. Eccola. Eccolo che stavamo buscando. Tranquillo. Vai, oh. Mierda. Otro che se me scappa. Io lo trinco otra vez. Va. Che va. Así la pesca, bueno. Así es la pesca. Lo tengo atrás otra vez. Lo tengo aquí detrás. Es su hora de actividad ya. Cuánto me divierto con estos peces, por Dios. Increíble. Quanto tirano questi pesci? Bueno, per lo meno ho tenuto un po' di attività dopo di passare 2 ore tirando in vano. I don't wanna fish in vain. I don't wanna fishing in vain for your love. I don't wanna wait in vain for you. No, questa era rocca. Se no te trinco hoy, te trinco mañana. Tra 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 tra.
E stanno tirando come uno diavolo, sì. Francamente. Già si è quitato il vento un pochito. Pescado 2, italiano 0. Así ha ido la tarde. Hoy han ganado ellos. He perdido dos peces: uno a spinning con el Duel 110 sinking, y el otro con el equipo de short jigging. En el primer caso pensé que era una anjova, no muy grande, pero ya cuando me entraron al jig la pude ver, como habéis podido apreciar en el vídeo, y se trataba de serviola aquilera. No pasa nada, ya que he sacado muchísima de ella y este año está muy presente en costa. La pesca y eso también, lo importante es disfrutar. Y mañana o el fin de semana pues voy a caer, o sea, volver aquí a la misma hora y haciendo referencia al punto de marea en que me han entrado. Así que esa es la clave desde mi punto de vista para tener el éxito, saber exactamente cuándo es el punto de actividad y quedarse con la experiencia que uno va haciendo con los años y pasando horas en el pesquero. Espero que le haya gustado el vídeo y el próximo probablemente será desde barco. Llevo bastante tiempo sin salir a vertical jigging, sin salir en offshore a practicar pesca de altura. Tengo mucha gana y todo está listo, preparado para ello. Así que un saludo y muchas gracias por seguirme. Chao.